consigue el Oh. telurio? ¿Eh? ¿Dónde se consigue el telurio? Dime cómo es. El El rojo. telurio. Ah, el telurio. Uy, tendré que haberte llevado a farmearlo. Te tienes que ir a Ofelia en el planeta azulito que está después de Saturno. Planeta azulito que está después de Saturno. Urano. Uranus. Debe de ¿Cómo ser no ese. sabe el nombre? Es Uranus. Sí, es Ok, Uranus. Claro. ¿en qué misión me dijiste en Uranus? ¿Cómo se llama? Ofelia. Ofelia. Uranus. Ofelia. Ah, sí, aquí está. Y es. Ofelia no es un Es. personaje de Hamlet. No Y sé. supongo que será ¿Otra vez complicado de con eso, conseguir. Camilo? No solo es complicado de conseguir, es el objeto farmeable, es el ítem farmeable más difícil de conseguir. Excelente. A ver, vamos a ver si es De hecho, ese. sí. Ofelia, Ay, por sí, es la cierto, hija de Polonio. Lo recuerdo, yo estoy en Plutón. Actualmente la única misión que tengo es hacer convergencia en Plutón. Con Sedna. Y ya. ¿Necesitas que te lleven a Ofelia? La hija de No. Polonio. Yo puedo ir ahí tranquilamente. Ah, vale, Eso lo tengo desbloqueado hace rato. ve a Ofelia, ve a Ofelia. Si no lo consigues, Ve mañana con Ofelia, vamos, no veo Ofelia. mañana o más tarde te llevo con Hidroid. Pero me llevas de la manita que me da ansiedad. ¿Me avisas si tienen un Enderman por allá, chicos? No. Ni contesta. También. Ni sé qué dijiste. A ver. Ay, ¿qué más necesito entonces? Ahora Saco vengo. los bloques. Saco los bloques de arriba. Porque ya lo Si pusiste, ¿no? quieres, ve reemplazando las esquinas, sí. Vamos a No, empezar con esta las ventana. esquinas lo pusiste. Ah, porque es que no sé si están bien colocadas. O sea, no sé si tienen Aventura bien de el diámetro. Por cierto, Camilo, ¿cómo se Verificar. llamaba el ítem ayer que vimos que te permitía hacer un respawn en el Nether? Mira, yo creo que las ¿Qué esquinas te digo? también. Camilo No, ya necesita mentira. flores azules. No, o sea, mira, revisa bien. Creo que tus esquinas están medio raras. Las estoy viendo del minimapa y las ¿Cuáles? me parecen muy raras. Las azules oscuras. Oscuro. Ah, mira, Camilo. justo tengo poquitas. Camilo, Sí lo. mira lo que quieres atrás tuyo. Está bien, está bien. Está bien. Crucemos los Mira. dedos. No, puta madre. A cruzar los dedos. Cuidado, Pat. Mira lo Ahí que está. creció acá. Mira lo que creció acá. Ah, Es que no por quiero cierto, que estoy sea mi grabando hija de esta. hace rato me olvidé. Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Bueno, yo no sé si vale, pero bienvenidos a un nuevo capitulín de Flopacraft. Estamos con Camilo, Hola. Harsu, Water, Mackenzie y Caín. Hola, chicos. Y Y Caín. Caín. Ah, pero Y Caín. Caín. Y Caín. Eso, y Caín. Y Abel. Mira, fíjate en el minimapa. Lo que me Mira, ¿ves costó que, acordar por un ejemplo, mi water. lado está co Mira, si te fijas, mi lado está más liso. En tu Se ve lado. así porque esto es un nivel más. No te preocupes. No sé sí, si, pero las esquinas se ven raras. Se ve así porque es un nivel más. No te preocupes. Pues Resumiendo cosas literalmente que por eso. pasaron en el capítulo anterior, todos los chicos se mudaron de aquí. Les tuve que cambiar el mod de los dragones porque no soportaban el flow. Traje todo esto del Nether para poder ayudarlos Ay, con. ay, ay. Ay. No soportaron el flow, pero para nada. Y mañana vamos a hacer. Mañana o esta noche, dependiendo a quiénes se metan. Hacemos el evento de. Que estamos preparando en el servidor. Hice una sala de cofres aquí abajo y conseguí un caballo fantasma. Y tiene más No lag de vas servidor. a. No vas a llevar a Nuasa, ¿no vos? A la casa de Marwan. ¿No lo vas a llevar? ¿No Maldito vas a desgraciado. mostrarlas? No, de maldito desgraciado. No muestro las casas. Qué Yo no mala persona. sé si me lo están diciendo en serio o es una joda para Tinelli. Pero bueno. Lo vamos a ¿Mostraste tener tu que resolver. hermoso? ¿Ya mostraste tu hermosura de casa, la ¿no? Ya Así hiciste como un que. runtour. La A ver, vamos a ver. verdad, cuando era más chico, Mackenzie lo veía. Pero porque era la única Mátalo. forma de cuando uno era chico ver esas cosas, ¿sabes?
Mátala, no hace mucho daño. No te chiquito. Ahora pero muestro no la ves. Casa. ¿Pero ustedes tienen casa? Bueno. Aún no. Ah. Define casa. Casi. Cosa. Quizá. Uy. Ustedes ah, necesitaban bueno. Cuarzo, ¿no? Porque me estoy yendo al Nether. Bueno, primero voy a mostrar sus casas y después me voy al si Nether. Si querés, pero no, necesitaremos pan, mucho cuarzo. No. Es demasiado, no lo voy a hacer. Yo no quiero depender de la mouse. No es porque no confíe en él, sino porque bueno, no entra al sí, servidor. Bueno. Buen punto. Tienes razón. Bueno. No hay que confiar en la mouse. No, no es porque no confíes. No confía en ti, sino que... No, no, sí, ya lo dijiste. Sí, sí, me quedo bien en claro. Todo resentido. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Lo que dijo de ti. No. Después me venga a pedir. Lloré. Literalmente son mucho decir eso, ¿no? De que después van a venir rogando. ¿Y así tatúes, no? Buscándote. No. Me sacó la misma excusa y me echaron de ese terreno. Fue porque me cogieron la casa como si fuera... ¿Quiénes? Ah, no, pero no me mires a mí, campeón. Un chulo pelotro. No es por ser sapo. Pero hoy más. Pero es que es muy gonorrea cuando se le meten a uno sin perder. Ah, mire, qué leches están haciendo. A ver, chicos. A ver, chicos. Una cosa era la torta que estaban haciendo en el pain del otro recién, pero esto es pasarse un poquito de lanza, ¿no? No es por meter cizaña, pero. ¿Pero qué? Yo vi un poquito a la mouse. Yo también vi a Marwell y a la mouse entrando a la casa diciendo, uy, ¿dónde está? Yo quiero ítems. ¿Qué? No, yo lo que pedí, lo que le pedí a Snyder, se lo pedí. O sea, lo que pero agarré de los cofres no, de Snyder, se no, lo pedí. No, no es por meter cizaña, obviamente. No, para nada. Definitivamente no somos... ¿Y para qué los estoy ayudando? ¿Esta es la niña que vi antes? Sí, ¿no? ¿Hola? Ah, mira cómo creció tú. No, esa nació adulta. La niña está abajo. ¿Y por qué no la cuidan? Digo, es muy raro ver una... No importa. Que se muera los niños, que le valga pendejo. Verga. Vayan, que son sus padres. Háganse el cargo. Bueno. ¿Le va a pegar en serio? Ya que me puse sensible, voy a ir a ver la casa. No, mírala, solo se ríe. Ah, fuera de mi casa, fuera. No lo quiero ver por ahí, busca. Algo ilegal debe estar haciendo. Pero ya. No, sí, mira, para que no te, mira, Neider, para que no te tomen como Banco Nacional, ponle cosas ahí. Usa el Security Crap. Usa el Security Crap, para que no te vean Banco Nacional, básicamente. Ah. Bueno, voy al Neider. Para que no te vean cara de Banco Nacional. Lo que sí me sirve son los ojos. No, lo que dijiste tú era, y recuerdo... Que no querían depender de mí, que yo no sé qué, que no pasaba suficiente tiempo en el servidor, que qué sé yo, no. A ver, seamos sinceros. ¿Seamos sinceros qué? El horario que tenemos nosotros con el tuyo. No, la verdad, yo sabía lo que iba a pasar, que iba a decirle en Nether, vente al servidor. Mira, no lo he visto más. En afuera, el cochina, afuera, cochina. Y para mí hice una buena acción. Que fue separar a Snyder del LoL. Pero ahora me preocupa. Ten en cuenta que yo no me meto al LoL. Primero, por jugar con ustedes y que me saquen más la ira que tengo. A ver, Ney, yo no he jugado más al LoL contigo desde hace mucho. Pero ten en cuenta que cuando así sea ustedes juegan una partida, a mí ya me explota una neurona primero, porque primero lo empiezan a insultar a uno porque allá cambian de sentido alguno, no sé por qué. El jueguito los vuelve mierda. Lo otro es que me estresa que estén tirando mierda y en directazos a lo XD. Bueno, pero yo no juego contigo, campeón. Sí, pero las veces que juegas viene la puta, con viene la John puta. Y Jesús, pues ¿tu puta?
No, y que ahora mismo jugar al LOL es un suicidio. Con la cantidad de gente rara que hay. Ahorita. Ahorita. Anda a rankear al LOL entre los Elo Boosters y los desesperados. Uf. Ten en cuenta que tú solo empieces a rankear, el juego no es solo para rankear. No creo que hayas entendido. A ver, yo lo que hice estuvo bien. Fueron 3 meses, subí a donde tenía que subir y después me tomé por culo. 3 meses, 3 meses. Humilde la mouse, ¿eh? Humilde. A ver. Humilde, humilde la voz que le hicieron. Yo no soy tan. Si Encantado. jugaba solo, pendejo. En 5 versus 5. Claro. Tuvieron una aplicación que me mostraría todo el historial de cómo quedaste las partidas, no diría lo mismo. Bueno, si De usted lo hecho, en dice, TikTok está me lo bien. explicaron. De hecho, hay. De hecho, hay dos. Pero bueno. Sí, pero no muestra las del inicio, inicio. Do, carreado, No, carreado. terrible. Carreado. No, sí soy. Carrillo, Si yo mano, jugaba de carrillo. soporte, me tenían que Sí, carrear, güey. tu rol de soporte, obviamente te van a pegar la carrera en Y tu cara. menos ¿Cómo que un decir esa soporte no puede y carrear? menos decir esa No. tontería Un de que soporte no eres puede correr. soporte, porque ni siquiera eres soporte. Oh. Un soporte ayuda a su puta DC, no se Uf. lleva las kills si se va full cosecha. Uf, uf. No, ¿Quién es no, esa perdón, puta perdón. mamada? Los soportes no pueden Mira. carrear. Camina, Fueron mira. errores. Si un soporte se ¿Te voy lleva las kills caso? fue un error. Uf, fue Si te terrible. voy caso, pasa. Fue No, terrible. dejas atrás a tu DC y lo dejas hecho mierda. Oh. Maldita madre. Me Oh. parece que no es el mejor huecazo para hacer, ¿eh? No. También estás diciendo un error bastante grande, pero No, también. déjalo. Mira, mira. Déjalo. ¿Ustedes creen que eso es así? Pues... Che, está pegando un lazo, ¿A ¿no? quién? Sí. Quedas con la gente que tiene. Ahí la pared No, principal. tápala, 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 tápala. Déjala así como un lado. No, acá, mira. Acá que no molesta porque después lo vamos a hacer. ¿Me mostras la mitad? Las mujeres no tienen derecho a nada. ¿Se le puede meter la armadura a los caballos zombies? Sí. No, eso no. Al de zombies Oh. no. No, los A los zombies no, zombies, solo los bueno, normales. los modificados no. A ninguno, de hecho, ni a los zombies ni a los esqueletos, solo a los normales. Te dejaste 3 spawn de Blaze aquí de Nether. ¿Dónde? En Ahí arriba. el Nether. Clonk. ¿Cómo así? Ilumina ¿Cómo así? abajo. ¿Cómo así? Vamos a iluminar Sí, abajo. te Clonk. dejaste 3 spawns incompletos para completar del Enderio en el ¿Hasta esta Nether. altura o más abajo? Encuentra en una mazmorra con un ¿Cómo no portal. entendí, bro? ¿No? O sea, spawn incompleto. Sí, o sea, los que se hacen nuevos para generar Ay, vení, Blaze. vení, vení, subí, subí, Pero no son los rotos, pues. O sea, los Sí, que los los rompen. broken. Sí. Ah, no, pero eso no sirve, la más. ¿Cómo que no sirven? Mira. De ahí se sacan spawn nuevos. Mira, ven, ven, ven. De ahí los puedes Nah, pa, reparar. ese es el otro, la mouse, el automático. Mira, ven, vas a estar al Eso va lado, de mira. menos. Ponete arriba esto, ponete arriba esto. Ponete arriba esto. Los puedes Esto va a ser reparar. 15, ya. Esto Los es puedes terminar 15. Che, el Gemoro Gaya añade algo de armaduras, algo Creo que tocho. sí. Sí, lo Lo estuvimos bicho de los viendo enemigos ayer. para joder las No, pelotas. estuvimos viéndolo ayer con ¿Lo Camilo, decís? unos anillitos. Ah, no, los estábamos viendo contigo. Vamos. Ah, o sea, solo trae eso. Unos Esto es mío. anillitos y armas. ¿Qué hemos dado? Ey. ¿Qué? Hola. No, con la mouse. Si estás explorando el Nether, encuentras una mazmorra y dicha mazmorra tiene un portal dentro, es mío, no la toques. ¿Hola? Gracias. Bueno, se acaba de agenciar una mazmorra entera, ¿eh? Ojito. Uy, ojo, mira. Es mi Uy. propiedad. ¿Cómo A ver debe los ser con las papeles. mujeres? A ver, No, no veo no, la los firma. papeles, los papeles. A ver, Ya. ¿no veo la firma? ¿No veo la firma? Mi portal dentro. Suena muy mal, pero está mi portal dentro. Que la tiene adentro, dice. Che, chicos, tengo un problema. No puedo picarles el cuarzo porque lo que me queda para picar tiene autoesmelt. No te Dime. preocupes. Vamos a hacerlo de mármol porque va a ser mucho cuarzo, si no. Pero Dice que. después de llevar unos cristales blanquitos que flipas. Ah, bueno. Yo tengo Está que bien. picar también porque filo a las cosas. Filo. ¿Necesitas experiencia o necesitas cuarzo? 10. ¿Yo? No leo, Maru.
Necesito cuarzo. Yo, es que yo estoy trabajando más con el Tinker. Si estoy haciendo más cosas con el Tinker, si el Tinker es para las armas, viene de, el cuarzo viene de puta madre. Sí. Bueno, ahí si quieres que. Si quiere ahí que está el, cuarzo, el que tú decías que como que se agenció todo el cuarzo. Uh-huh. Ahí está. Pan. No, sí, me llamó la atención porque cuando entré al, ¿eh? Al Nether no había cuarzo alrededor. Oh, bueno, ¿Camilo? Hola. ¿Qué pasó? ¿No estás? Que literalmente, o sea, ten en cuenta que yo soy a 3.000 bloques. Coge esos 3.000 y multiplícalo por 8. No se vea. ¿Estás abajo? Sí, en donde está la forja. Por 8. ¡Uy, uy, uy, uy! Es al revés, divídelo entre 8 realmente. Es al revés, ¿cierto? No, que mucho, mucho trabajo, bro. Me gusta, de hecho. Realmente sería... Pero ten en cuenta que el círculo tendría que ser más grande. Tenemos que ordenar 300, pues. ¿Cuánto, cuánto? ¿Hasta dónde lo hacemos? ¿Cuánto decimos? ¿Escuchan? No. ¿Escuchan? Las borrachas de la esquina, güey. Ya empezaron. Escuchan la borracha de la esquina. Wey, hay como 30 chicas en la esquina tomando y gritando. Sí, es 61 o 62. 62, ¿no? El círculo principal es de 62. ¿72? 60. ¿Qué? No, 72 podemos hacerlo. La Mao, ella le compañía. Me vio, esa no, me sí. Violan a mí. No. Voy al baño. ¿Qué? Tres veces por ese karma no voy a pasar. ¿No tenés el resorte? Sí. ¿Quién de hombre no quiere un bukake? Así no. ¿Cuánto decimos? Hasta acá es 63. Más. Sería más. A ver. Margul, una cosa es pasarla si quieres... bien, otra cosa es que te absorban la vida. Oh, bol. Eso es rezar por no morir entre paja, entre cuernos y cuernos. Entre paja. Entre paja. ¿La queda? No, justamente es lo contrario. No, Margul, es que no son... Margul, el problema es que no son... Por así decirlo. No, haz de cuenta, un bukake entre 30 mujeres. No puedo, no puedo. Por más que un hombre lo intente, no puede. Dudo. Rezar por no morir de tanta como un putado. No. Margur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello. ¿Y si usan el parapilín 5000, te matan? Aproximadamente creo que... Con un no sale ni siquiera el nombre porque creo que primero voy a coleccionar los plásticos. No, acá si quieren compra muchas de esas cosas y te las empiezan a dar. Básicamente, no puedes tomarte esa mierda dos veces porque ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Mal. El Viagra. Sí, gracias. Creo que con una sola tienes para... No, una persona joven... Una... De hecho, ni la necesita. No, pero una persona joven... A ver, considerando una persona joven sana sin ningún problema, no la necesita. No, pero es que tú no sabes el contexto. No, persona. A lo que me refiero es que llega un momento que un hombre joven... Terminaron hablando. No puede, sí, ya sé, ya me di cuenta. Chichi, pero de 30, 30 mujeres, cada una necesitando de 3 para arriba. No, hasta... wey, tampoco. No, sí, es así. Es que es imposible que un hombre pueda. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Gracias sigue, por sigue, el follow, claro. Eromax. Bueno, un hombre. Eso. Ahora un follow para que un se hombre, sepa cómo culiar eso. Un hombre normal es difícil que aguante 6, ¿vale? Normal tirando para bueno. Ahora, después de los 6,
Acá lo que se hacía cuando se hacían fiestas de muchas mujeres era empezar a embriagar a los hombres. Y muchas veces. Gracias por el host. Siga, siga, no, siga, siga, siga. El tema es que pasó varias veces que pasaron a varios, exacto, a varios para el otro lado. Es más, a un pobre ancianito lo mataron con una. Pero más allá de eso, el hombre joven no soporta más de dos. No soporta más de dos o tres de esas pastillas. Una es suficiente para 30 mujeres. No, es imposible. No, porque aparte el corazón no le da, eso es un vasodilatador. Por eso, güey, te estoy diciendo que tendrías que simplemente rezar entre venirte, venirte, de no morir entre ese proyecto, ese trayecto. Es muy Tienes que fácil. venir. Gracias. Es literalmente ir, terminar una, rezar un ratito y seguir. No, es que no te dan ni tiempo. Yo. Reza. Es que no te da ni tiempo, ay Dios No te mío. da ni tiempo. Ay Dios mío. Es que. Está en directo. Y se lo olvida, ¿no? No, Le se lo... No, acaban de dar un call. déjalo. Déjalo, sigue, sigue, que siga hablando. A ver, a ver. Nada, es que. Es un peli. Lo veremos soltando los audífonos, se para y lo veremos en la rumba. Gracias, WSD, Es que está. Oh. Está en directo y le dieron un host. Y está jugando Minecraft. No tiene más 18 puesto. A ver, está bien. Mientras que lo Déjalo. tenga más 18, está bien, ¿no? Sí, listo. Claro. Oye, Bueno. hermanita. Bueno. El chiste es que si Quería son continuar. hombres y escuchan que muchas mujeres se reúnen y empiezan a hablar y empiezan a hablar de esas cosas y las ves cada vez más embravecidas, es peor que un conjunto de matones drogadictos en una esquina. Porque te agarran siendo hombre y, uf, por lo menos acá en Argentina es más peligroso. A ver, ¿prefieres que te violen hombres a que te violen mujeres? Eso me estás diciendo. Y el otro, dele. ¿Para qué? Dele más casquillo, dele más casquillo eso, para que siga. Llega, hijo de puta. Sí, ya me voy al día en One Piece. Pero, a Sentido. ver, No, si sentido pone mal. damos contexto, en contexto es preferible porque no corres riesgo de morir. A gusto. Falta que de repente digas la palabra. A gusto, los Eso hombres es somos como un tipo perfecto, de. güey. Había un tipo de ratón, que creo que es del desierto, que una noche al año se la pasa chingando toda la noche y a la mañana siguiente se muere, pero muere feliz. Los hombres somos así. Ojo la palabra que dijo, los Gracias por el hombres somos así. juego. Computa. Ya. Ojo la Poquito la palabra, ¿eh? generalización, ¿eh? Me encantó que dijo los hombres, o sea, A ver, los... hombres. Funable, Vea funable, pues. funable. A Hay que ver. funarlo. A ver, Posiblemente si hay ustedes allá. tienen Las la colecciones posibilidad de amor. de. Tengo un Pero miedo, boludo, quizás. porque se están acercando y yo quiero estar hablando de esto porque por ahí me agarran, ¿sabes? Me tiran puerta abajo, pero. ¿Cuál es la lengua que literalmente sabes en el servidor que estás? ¿Qué? Yo, don't. Perfectamente en el server que estás, Lamao, y sabes perfectamente las conversaciones que se dan día a día acá. Ah, no, sí, Don't. sé lo de las conversaciones que se dan día a día acá. Pero no sé quién vaya a entrar en. No, En no el sé quién vaya a directo, entrar ¿no? por mi puerta tirándola abajo, ¿sabes? Es algo que siempre se tiene. Sí, bueno, la otra vez Margur estaba hablando sobre cómo le encantaría unirse a la región. Sí, por cierto, a mí, si me dan para elegir una forma de morir, está bien esa. A ver, si me dan para elegir entre un tiro y eso, prefiero A eso. ver, es que, a ver, o sea, si me estás diciendo que me voy a morir sí o sí, pues evidentemente me voy a morir así. Es más, yo en mi lecho de muerte, doctor, Digo, no sé si. exactamente qué persona en el mundo preferiría un balazo, creo que nadie. Prefiero mil veces morir de bocajeado por 30 putas mujeres, dos años. Claro. Sí, Ya tal vez un no balazo es bucaqueado, muy diferente. pero yo en mi lecho de muerte, nada de reconciliar a la familia ni cosas por el estilo. No, a mí me pone a mí tener una. Ten en cuenta que cada vagina ahí sería un arma, man. Bueno, sí. Margot,
No sé si lo sabías, la Maos está en directo, sí, ¿vale? No fue, lo hago por eso. Es que creo que nos fuimos sí, un poquito a la mierda, pero... Es que me huele a que valió el más 18 no basta. Valió la pena, valió la pena. No, a ver, en directo sí. Ojalá, valió la pena. Valió la pena, En Twitch hay ciertos límites de palabras que se pueden... Margur, se te está yendo la conexión del PC. No puedo decir la palabra, no puedo, esta exacto. No, si ya mi hermano lo hizo. No, sí, el hermano de Camilo. Que blanquito me dice. Es que. Blanquito, mi hermano ya lo dijo. Es que una vez español estaba. Sí se puede decir. Lo no se puede decir en inglés, ¿viste? No, lo dijo en inglés. No puedes decirlo. No, lo dijo en inglés. Dijo la N-word. Me muero, ¿no? Dijo la N-word. Es que con mi hermano lo saludamos así. No me jodas que. Dijo N-word. No me jodas que digo. Sí, dijo la N-word. Pero sí, en inglés, hermano, sí. Mam, Camilo, ¿viste el meme que publiqué de Papaleta diciendo la N-word? No estaba en directo, pero tuve que parar la grabación y fue el primer video que tuve que editar con ustedes. Sí. Degenerado de mierda, ahora me estoy acordando de tu hermano y me estás dando una bronca. Es que mi hermano y yo nos hablamos así. Y este le dice, no digas eso, que no digas eso, no digas eso. Y le dije, que blanquito. Es blanquito. El dilema de las situaciones siempre está en que dos personas que pertenecen a la situación usualmente se pueden hacer bromas entre sí, es considerado entre comillas normal. Digo, o sea, que tú te hagas esa broma con tu hermano, pues ¿quién podría considerar eso ofensivo, no? Claro. Sí, pero es que no. YouTube y Twitch. Exacto, ese dicen, es el tema. No. Dijo la N-word y se la dijo un a otro. Igual sigue siendo ofensivo. No, sí, yo sé. En Twitch tú puedes decir. No, a mí me ofendió más, a mí me pareció más ofensivo que me diga blanquito, ¿sabes? Así, de la forma en que lo dijo. No. En YouTube no puedes decirlo ni en español, ni por color, ni porque estás mencionando un color a un objeto, no, por nada. Pero ah, Twitch, como con Facebook y la marca man, de impresora, como sí. Por, perdón, como con Facebook cuando ponen quiero una HP negra y es una impresora. ¡No! No, qué huevón que es, men. Hola, a ver. No se perdió. Seguimos aquí. Ahora me fijo los disclaimers. Cabrón. Y me leí la buena. En español como tal no pasa nada. Literalmente es en inglés. Tú no puedes decir la palabra en inglés. Vale, no me metieron un... No te la metieron. Sí, de momento espero que no. Si en algún momento pasa, sepa de que momento, no. De momento, o sea. No me di cuenta de lo que he dicho hasta ahora. Vale, Camilo o alguien, métase al portal de Nether un momento. No, se puede meter. No, porque. A ver, yo no tengo ningún problema. Duda. Ay, la puta madre, cómo se están poniendo. ¿Están escuchando los gritos, güey? No estás haciendo todo el trabajo, yo ya no estoy haciendo nada. No, lo que pasa es que soy demasiado... No, nunca trataría de probar porque soy demasiado sensible y me da miedo. Pero no tengo ningún problema con lo que sensible probé. Por ahí de lado, ¿no? Exacto, si estamos hablando de eso, Nether, no sé en qué momento amigo, te perdiste. Amigo, le da miedo que me termine gustando, ¿será? Che, ¿alguien puede entrar al Nether un momento así me hago TP? Snyder se está haciendo una casa moderna. Estamos solo los tres. Bueno, yo voy a ver si puedo tirar. Sí, por favor. Oh, no, güey, es que me voy a cerrar la ventana. Ahora ven, un minutito. Bonita casa. Bonita casa, voy a saltar. Claro, porque soy... Te paso el yo nunca dije nada. No interpretes así, no es mi culpa. De paso le puse cerrojo a la puerta. Por si acaso. Bueno, sí. Buena lección, amigo. Camilo, ¿ya entraste? No. Tengo poca vida. Es verdad que yo estoy hablando todo eso con mi abuela en la sala. A mí sí me la pega bastante.
Este en directo y el otro con la abuela en la sala. A mí me la suele pelear bastante. Ellos respetan mi espacio y mi manera de hablar mientras yo esté aquí. Claro, obviamente no hablo así con ellos. ¿De qué le decía a la mamá, mamá, huevo? La madre dice que tengo cara de huevo, ¿qué? Güey, no, que mi familia o mis padres o cualquiera de mi casa me escucha hablar o las estupideces. Literalmente saben que el computador está en el cuarto de mis padres. Bueno, igual tu papá también juega, así que... Uso parlantes. Ah, claro, tu papá era del Warframe, ¿no? Mira, sí, mi papá juega Warframe. Y mi mamá también jugaba varias cosas también, pero no en el celular, también en la PC. Igual eso te da un poquito más de libertad cuando ellos también ya comprenden el espacio. Estar aquí y hablar con amigos es como cuando te empiezas a tomar cervezas con unos amigos reunidos en una mesa. Sabes que ahí no hay límites de conversación. A ver, estar con ellos allá atrás es prácticamente tener... ¡No! A ver, también con ellos. ¡Chingues! Margot, se te fue la voz, ¿eh? Estoy muy lejos. ¡Che! Decía que es prácticamente porque a veces mi papá hace comentarios de lo que ustedes dicen y tengo que mutearme y hablar de yo voy Camilo pero comentarios graciosos, o sea, en Nether tengo algo para ti. Vale, los comentarios malos, ¿dónde, Camilo? Toma, Camilo, esto es para ti, esto es para ti. Mi papá literalmente tiene 5 años, man, es horriblemente cansón. ¿Eh? A mí lo que me da risa es, mi hermano me solía imitar. No, o sea, mi papá es una persona que hace chistes súper malos o cosas así, y que te empieza a joder de una manera impresionante. Bueno, está bien que tengas una relación de ese tipo con tu padre, ¿sabes? Yo solamente le digo bobo y me voy, listo. Y bueno, por de padres. Está es lo mejor que hay. Está bien, mi padre es una piedra, ¿sabes? No puede ni un chiste ni nada. No pensé que vas a hacer más chiste. A ver, por lo menos juega el Tomb Raider. Bueno, juega Tomb Raider, pero sí, solo para ver unas horas triangulares, ¿sabes? Polígonos. Tu padre, polígonos. Sí, lo peor es que era así, ¿sabes? Bueno, el tema. STP es Nether un momento. En Nether, si no quieres que esté en un lado. ¡No! Tengo algo que da energía del Enderío. No tengo nada que ni acá, ni en tu casa, ni en tu vida. Acá. Bueno, se lo voy a llevar a Camilo y a Maque. A Camilo, eso es. Vale. Sí, ya estás viendo qué tan grande es, ¿no? Capa Camilo. Vale, Camilo, toma. Esto de aquí, ¿ves esas semillas? Ajá. Dale 2 veces a la U. ¿A la qué? A la U. Salen unas slabs y esas slabs dan energía a las cosas del Ender. Yo no sé cómo, ni por qué, ni sé si es energía. Slayer, te tengo un regalo. No. Cualquier cosa que no sea de la mouse, no, la mouse no me sirve a mí porque todavía no estoy empezando con el Enderio. Ni a mí tampoco. Uy, qué casa cuadrada fea que hay allá al fondo. Habló el que hizo una mierda, literalmente. Oh, qué amigo, es cuadrado fóbico. Si encuentro más Margot, te los doy. O si encuentro la mouse. Esta puta mierda. Mi hermano se está viendo el partido mientras está en clases. Ahí lo tiene gritando de fondo mientras dice es Ramírez, profe. Ah, Camilo, y esto es para ti, toma. Voy. Se le está muriendo el perro. Sí, se le está muriendo un perro. Ah, mi perrita que la tengo castigada en el patio. Y pues como está malcriada, se la pasa llorando cada que me deja salir. Lo que pasa es que tengo otra mascota recién llegada en la casa. Pues hasta ahora nunca habían tenido ningún roce. Pero va la que está amarrada en el patio, va y se pone a comer, la otra medio se acerca nada más porque la huele, porque nunca se come la comida otra, y va a querer morderla, la desgraciada. Tanto quilombo por unos perritos. Toma, Camilo. Ponte un puto zoológico en tu casa, culero. Cada cierto tiempo tienes una puta mascota nueva.
Amigos, son los que ya había mencionado antes. Los dos gatos, los tres perros y bueno, la otra gata que está en la finca. Bueno. Es una gata de finca. Una gata montuna. Pero sí, ¿cómo? Usualmente tenemos muchas mascotas. Y eso que no te cuento, no te sumo los peces, pero nada más porque esos mantienen una vitrina. Tiene un hamster. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo están haciendo esto? Pero yo veía la forma en el minimapa. Oye, no sé si... no sé si venir con la mouse me dio mucha suerte, pero cada vez que vengo aquí, suelo recoger una media de 700 plástidos nomás ya. Ah, no. No sé, a Camilo el otro día le cayeron 7 cristales de argón de la nada. Me quedé con una cara de tonto. Sí. No, y o sea, estoy en el mapa este de... Y el tipo lo dice orgulloso, sí. ¿Estoy en el mapa de qué? Estoy en el mapa este que me dijiste, pues, para conseguir los plástidos. Y pues, no sé, no estoy teniendo suerte, la mayoría está saliendo sin eso. No eran plástidos, eran telurios. Plástidos. Plástico. El mapa gigante en el que me dijiste que había unas bolitas amarillas donde se conseguían plásticos. Uh-huh. Vaya memoria. Se puede. Está viejito. Memoria, bro. Él. Es que hay que aceptar que el güey está viejito. Si apenas se acuerda de tu nombre. Bueno, exacto. Y a veces me lo pregunta. A veces pregunta: ¿tú eres Harsu? ¿Quién eres? ¿Quién sopó? Dicen así, sepan entender. A ver, tengo una cicatriz. Que les vaya, es lógica. Tengo una cicatriz del cerebro del tamaño de un dedo. Como para no olvidarme su nombre, ¿sabes? ¿El qué? ¿Qué pasa si te acarician ahí? Porque pasa mucho. ¿Quién hace así? A ver, la leyenda dice que yo cuando era chico tenía un primo medio pendejo. Que me agarró. Que me. Bueno. Que me agarró, me metió una manguera por la boca. Yo me quise escapar y caí encima de un montón de baldosas afiladas. Las que me echaban agua. No sigas, man, es que ya terminó. Bueno, mira, te contaré una historia para suavizar un poco lo que acabas de contar, porque sí. Esto es más pendejo que turbio tirando a una violación, pues, bueno, es que me metí una manguera y... No tiene otras maneras. Cuando era pequeño, estaba jugando con un primo, me acuerdo, y yo tenía un collar que tenía una estrella de Mario, ¿no? Entonces yo agarré esa estrella y nos pusimos a jugar como si fuéramos ninjas. ¿Qué es lo que pasa? No sé si la puntería en ese momento... Le sacó un ojo a la verga. Sí, es que me lo estoy imaginando. Sí, que yo también. Che, sí, ¿por qué hay un dragón petrificado aquí? O le dejó una cicatriz con forma de estrella. O el pobre niño es tuerto. El tipo decía... Soy Madara, ojalá. No. Tranquilo, soy Malardo. En el ojo pegado ahí. ¿Por qué lo tiraste? Oye, yo tengo muchas historias así XD. Tengo una cicatriz en el labio. Gracias. Sigue. Por el follow, bueno, de Idermega, pero me está preocupando en momento... enormemente. En ese momento como que me salió ultra instinto porque tiré la estrella. Y yo dije, yo vi, marica, que eso le dio en el ojo. Justo y directo en el puto ojo. Y lo que prácticamente me lo había confirmado es que cuando lo vi en el piso le empezó a salir sangre, pero se la estaba tapando con la mano. Yo dije, marica, lo dejé ciego este huevo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que la gente le esté dando follow y estén donando cuando están contando cosas turbias o se estén contando cosas turbias. Me está preocupando muchísimo. Bueno, afortunadamente, pues la historia tiene un final feliz dentro de todo. Porque... Aprovechaste el momento y te lo culiaste. Mi familia no me volvió a hablar nunca. ¿A qué? Porque no, cuando fui a revisarlo y el tipo se quitó la mano, me di cuenta que la estrella le había dado justo bajito del ojo. Ah. Pero claro, lo tiré tan duro que lo rompió justo bajo del ojo, pero no le dio en el ojo. Ah, qué bien. Yo no sé dentro que... de todo, terminó bien. En un ojo de la cara que literalmente...
he tenido como que una, he tenido dos veces que literalmente digo, lo perdí, o sea, no, aquí perdí este ojo. La primera fue como en primaria, que literalmente estábamos haciendo como una limpieza. Yo tenía un palo para limpiar más rápido, o sea, para recoger la basura más rápido. Un amigo, no sé por qué, de repente me empezó a forcejear para quitarme el palito ese. Y en una de esas forcejeadas, no sé cómo, pero me enterré el palo ese en todo el ojo. Güey, yo no podía ver, yo tenía el ojo lleno de tierra, yo estaba horriblemente mal. Lo único que me pasó es que me hice una cicatriz arriba en el ojo, o sea, tengo una cicatriz dentro del ojo, por dentro, arriba. No lo perdí, gracias, porque no sé, porque XD, Dios es grande. Ponele. Me enterraron. Viva Pero, Cristo Rey. o sea, podemos hacer la referencia justo en el ojo, ¿no? Tengo. Y la otra es que estábamos jugando, era 11 ya, estábamos jugando en el salón, teníamos como que, habíamos recogido unas tapas de botella porque, o sea, dizque para donar al cáncer y nos pusimos a jugar. Pusimos a jugar con ellas para Supuestamente tirándonos. dice. Claro. Tirándonos. ¿Sí? Como una guerra, los otros allá del Do otro lado donación también. ni merga, ¿sabe? A tirarse con la papi. A ver, papá, Gracias por ponga ese la No, los niños, follow, no, pelear es más Josué. importante. Ojo, tengan en cuenta que todos tenemos 17, 18 años. En 11, peleando con tapas. A la guerra. Sí, bastante boludo, no me importa si Estos no tengan iban 11 o a jugar a las 18, ¿eh? consolas, ¿eh? Ellos iban No. a jugar era al patio allá y qué hubo Literalmente, gonorrentas que la tapita y pa, tiren la yo otra. gonorrea, suelte la trapita, socio. La tapa la huida, socio. Yo uso bastante, ¿vale? Y los Amigo, amigos que de repente alguien encontrara la tapa dorada y todo se lo Ah, por vergió. si se preguntan, los acentos son todos diferentes, somos todos diferentes países. Casi todos. Les digo que, a ver, retaros a adivinar. no. Que en general nos pusimos a jugar, yo usaba gafas, en ese bueno, yo uso gafas, y en ese momento las tenía puestas, y de repente yo recibo un tapillazo duro en toda la gafa, que literalmente me la partió. Ojo, que Con las existe gafas. eso, tapillazo. Las gafas. Gonorrea, qué peligro. Marico, yo dije, A mí que verga, no esos eran sabía del si me Bronx. Uy, gonorrea. No, 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 lo más triste de todo es que el que me tiró esa tapa literalmente era ciego de un ojo y el otro ojo Bueno, era de plástico. ciego. me dejaste como tú. De repente el que le tiró la tapa decía headshot. Un nuevo amigo encontré y soy yo. A Camilo se lo acaba de ventilárselo a alguien. Headshot. No, lee lo que dice. Sigue usando Qué magia. tuerto, qué tuerto, es ¿Qué? impresionante, man. Impresionante. Me tomé la El poción amigo contraria. quería igualarse, se sentía mal y quería encontrar una persona para poder igualarlo, ¿sabes? Es mi mejor amigo y soy yo. Como el científico loco que se crea un monstruo para ser amigo, ¿sabes? Lo típico. A Súper mí me hiciste llamado. acordar, man, ahora que mencionaste que no se estaban haciendo eso, en mi grado, yo, no, yo me acuerdo que yo estaba tranquilo, sentado, hablando con mis amigos, yo era el espectador, yo era el vigilante, el que simplemente observaba el desmadre, pero me acuerdo que una vez estaba distraído dibujando, y cuando volteo a mirar otra vez, habían tumbado una ventana, no sé en qué momento, no sé en cuántos segundos, pero habían tumbado una ventana, y no era una ventana Ah, normal, eso no es era una de esas nada, ventanas, esas espera. ventanas, espera, esas ventanas parecían barrotes de cárcel. Y estaban selladísimas con el concreto, huevón. Bueno, voy a empezar por la media 8. Vamos a hablar de la juventud en Argentina, ¿vale? La juventud. No puedo contener con una simple palabra, así que dale. Bueno, vamos a ver. En el secundario tendríamos. No, en el primario tendríamos 10, 11 años, teníamos a Luis, a Luigi de la gente. Era un muchacho que se mandaba cagadas muy seguido en el curso. Y teníamos un salón donde se hacían exposiciones y estaba lleno de cartulinas, plantillas, papeles por todos lados. Y el exterior de ese salón era de madera y de Durlock. Bueno, resulta que el Luigi. Estábamos jugando a las bolitas y se El había Luis. traído un encendedor al curso.
Ok, ya hay un encendedor en esta historia. Y a Luigi no se le ocurrió mejor cosa que agarrar un papelito y tirar el papelito, creo que estaba fumando, pero tirar el papelito adentro del aula. ¿Qué pasó? Que cuando me di yo vuelta, parecía una caldera de vagón de tren viejo a todo vapor, en plan saliendo fuego del aula. El tema es que vinieron bomberos, yo salí corriendo para el otro lado, vino un bombero y no me agarró del brazo ni me agarró de la ropa, me agarró del cuello el bombero. ¿Qué es esto? El tema es que estaba llegando otra chica en los brazos y yo, como me agarró de rebote el puto bombero, me llevó arrastrando hacia afuera del colegio. El tema es que yo me desmayé. Y cuando me desperté, estaba con los otros, con un montón de chicos alrededor mío. Me levanté, estaba Luis mirando el salón de aulas y estaba toda la ala este del colegio prendida a fuego. Ay, man. El tema. Mira, levanta y le hubiera pegado un calvazo al piro ese. El tema es que dice Luis: uy, me parece que la cagué. En un momento. Me parece que la cagué. Hijo de puta. Creo que la cagué. Creo que la cagué. Ay, todos los que estábamos jugando las bolitas con él nos quedamos mirando como no entendíamos la situación, no habíamos caído. Pero bueno. Ahí donde vamos a agarrarlo del cuello. O sea. Lo curioso es que la historia más turbia que tengo yo es acercándose a eso. Fue generada por nosotros mismos, hola, pero un simulacro. Sí, toma. O sea, ponerle que mi grupo y yo teníamos como las costumbres de ser pues los típicos que eran llamados a cargos para actuar o para ayudar y ese tipo de cosas, ¿no? Y en el colegio se quería hacer un simulacro de terrorismo. Ya te imaginarás por dónde va la cosa. ¡Ah! Total, me dio risa porque parecía que de fuéramos a cometer un crimen porque el profesor había pedido que tenía que llevar unas varillas al colegio. Pero pues obviamente tenía que hacer un incógnito para que ningún estudiante se diera cuenta. No se me ocurrió mejor idea que llegar al colegio con un estuche de guitarra. Pero claro, tú llegas con un estuche de guitarra haciendo todo el esfuerzo para que nadie lo vea, medio como que poco sospechoso no es. Tipo, de repente lo ponen. Digamos que habían dos profesores que precisamente se predijeron que a lo mejor iba a pasar un, por decirlo de alguna manera, un estudio al estilo norteamericano. Ah. Afortunadamente, pues el profesor que estaba manejando eso, pues explicó, hasta ahí bien, nada había pasado. Total, llega el día, y aquí hay varias historias separadas, porque por lo menos a mí me tocó vigilar lo que se le puede llamar como el patio, ¿no? La cancha. Simplemente, mi historia fue como la más sencilla, porque lo único que hice yo fue llegar, golpear la varilla por todos lados, yo arrastraba pues la varilla al lado de los niños para que pasara junto a ellos, y la máxima que llegué a hacer fue que había un bote de basura por ahí. Y yo la tiré y toda esa basura le cayó encima a un niño que estaba acostado boca abajo. Ten en cuenta que va a tener que tener espacio para que se modifique la montañita y para que te entre el botania. El niño todo lleno de basura. No, pensaba colocar la cosa del botania aquí de esta montañita. Y ahí para allá hubo un problemita. Que había una niña que al hermano se lo mataron en una situación de esas. Oh, no. Entonces, el hermano murió por un tiroteo escolar. Pues, claro, cuando entraron a ese salón, porque nosotros no estábamos informados, nosotros pues obviamente no le pegamos a nadie, no. Pues literal, pero teníamos armas falsas que se veían muy reales, teníamos varillas y estábamos bastante bien cubiertos. Están escuchando, ¿no? La niña se desmayó, güey. Le dio un ataque en medio del puto simulacro. Debiste ver al profesor que estaba encargado de todo eso corriendo hasta el tercer piso para ver qué chingados le había pasado a la niña. Ay, no. Y ya la última historia era pues que como eso eran varillas y ellos estaban usando guantes de látex, los cuales no son muy gruesos, yo sí estaba usando unos guantes que tenía de entrenamiento que son de cueros, entonces pues yo podía golpear con las varillas sin problema. Pero si tú golpeas con una varilla sin buena protección, esa cosa te va a cortar. Los bordes son filosos, aunque no lo parezca. Básicamente todo el mundo terminó herido de las manos por andarse emocionando pegando con las varillas. Qué lindo. Capo, genio. Oye, sacaste, Nider.
Y bueno, la última historia es que en medio del simulacro, para que se viera más real, porque había un curso que no se lo quería creer, secuestramos a un profesor. Ah, bueno, fue puta. La frutillita, ¿sabes? Saliendo del colegio, pa, y me voy a casa. No, nosotros secuestrar a un profesor no, pero una vez estábamos muy enojados con una profesora de inglés. Era de Le mandamos inglés. sicarios. No, 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 no. ni idea. No sé, pues. Un compañero le rompió. En el primario era eso. Sí, fue en el primario. Un compañero le rompió el vidrio del auto, le sacó el freno de mano y era embajada. Pero ¿qué le había hecho la profe? Dios santo. Lo Le puso mala reprobó. nota. Lo reprobó. No, si pilla. Ay, papá. Güey, yo quiero Bueno. decirte que realmente una profesora entró a nuestro salón y era la directora del grupo de nosotros. Nos dice: no vuelvo más en mi puta vida a verlos y a ser su directora, literalmente así. Y yo, gracias. Eso es normal. Gracias, A mí no me parece bonito que hagas que una profesora llegue hasta este punto. no, a ver, te lo Te digo lo dije porque ahorita, literalmente, a una profesora. directora, un compañero no, si un chico de secundario le rompió la mandíbula de un noqueo. Y otra profesora la tuvieron que sacar oficiales del colegio gritándonos sí a nuestro curso. Ojalá se mueran todos, hijos de puta, váyanse al infierno, forros. Y un montón de Mira que a improperios. mi grupo le decían que era el peor del colegio y se supone que eso era lo normal, pero ¿qué clase de grupo tenías tú, güey? De hecho, por No. ejemplo, yo me acuerdo que para faltar a clase, literalmente un amigo fingió, bueno, un amigo, un compañero, fingió tener calambres de nalgas. ¿Calambres de qué? De nalgas. Déjame What the preguntarte, fuck? ¿te funcionó? Amigo, me imaginé el meme de calambre en la pija, pero con Wey, 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 wey. ¿En qué momento perdí 20 niveles de experiencia? Así ¿Hasta de dónde, Camilo? ¿Hasta acá? morí. El amigo que yo tenía en su No, él dijo, No, te iba a decir que yo hacía las cosas del botánico en esa montañita. ¿Eh? Que yo hacía las cosas del botánico en esa montañita, si quieres hacer morir. No, pero, o sea, yo quería hacer igual el segundo aro. Bueno, yo tengo un amigo en el colegio, que era de nuestro salón, que literalmente, ustedes saben lo que es el polvo pica pica. Si no, de última lo dejo el segundo aro Chico para de decorar. perra, ya me lo estoy pe ya, ya lo estoy El amigo pensando. cogió un polvo pica pica y lo puso en todos los ventiladores del colegio. Ay, no. Apagados, ojo, Norra, qué apagados. Todo. Ah, bueno, en Sí, plan sí saben. así, lo del petardo. Cuando literalmente Espérate. prendieron los abanicos en todos los salones, fue ráscate hasta las lágrimas. Yo sabía, yo no entré al salón, yo sabía, yo dije, no, allá no entro, ni verga. Qué Bueno, gonorrea. nosotros lo que Y hicimos, ahora teníamos un... Sí. de que tenemos literalmente 88, bueno. en un año, mira, no, no, 88. que mi salón no había un año en el que la puerta del cole, del salón de nosotros no estuviera arrancada. No había puerta. No existía puerta. Para Ay, nosotros. disculpe, De señor hecho, en inglés, tenían con las ustedes puertas, tenían güey. puertas. De hecho, acá, por ejemplo, en mi curso no. Bueno, se les sale la manija, entonces es muy fácil dejar encerrados a alguien adentro, ¿sabes? Nosotros literalmente entramos al salón a los 10 puertas desapareció. Literal, no hay puerta. O sea, sí había, pero tenías que alzarla, moverla y ponerla al otro lado. Me siento un poco mal porque fue decisión del colegio nuestro quitar las puertas de las aulas y poner cortinas porque los chicos agarraban y hacían. Jugaban al surf en las escaleras con las puertas. Joder, qué simpáticos, ¿eh? Es súper simpáticos. No, pero así, lo más fuerte que le llegáramos a hacer a un colegio Aparte de fue, quemarlo. aparte de sacarle la luz a todas las cuadras y todo eso, no. Una pobre al colegio y una pobre profesora de geografía que hasta el día de hoy me siento mal porque era una buena profesora, no se merecía lo que le pasó, pero era una buena profesora de geografía, pobrecita. El tema es que un día tenemos una prueba de matemática
y no queríamos tenerle la prueba de matemática. Y agarraron unos chicos del salón, unos rompeportones. Unos rompeportones, como ocho rompeportones que son, si no saben lo que es, son un tipo de fuego artificial que hace mucho quilombo, que hacen explotar, pero explotan bien fuerte. Bueno, el tema es que agarraron, los anexaron todos y lo metieron adentro de una letrina y jalaron el inodoro. O sea, le jalaron a la 10, cadena. 12, El 14. tema es que se ve que las cañerías de ese colegio no estaban muy bien. O es lo que quiero pensar yo. El tema es que cuando explotaron los rompeportones, no solo tiramos abajo el primer piso, sino que Camino. explotaron al unísono todos los inodoros de todos los pisos del colegio, que eran tres pisos de inodoros explotados. Empezó a salir 14 popó o 12 más 1. Ya te cuento. tuvieron que cerrar el colegio. El chiste era que justo había una profesora de geografía sentada en el inodoro del primer piso. La pobre profesora acabó contra una pared. Salió Pero está bien. No. despedida. No, Pero terminó con las piernas fracturadas, la pobre Maos, señora. disculpa que te interrumpa. ¿Dónde es que te encontraba la criótica? Sé que era en un mundo de mapa abierto donde se hacían misiones, pero no recuerdo cuál era. Criótica. Criótica. Ah, Es como no, un cristal marino, así. en excavaciones. Yo lo encontré en unas misiones de mundo abierto. Ah, bueno, no sé. No, pero se encuentra en excavaciones, te lo dan de a 100, 200 cuando se completan las excavaciones. Bueno, el tema es que Planeta eso se hizo pasar por un acto terrorista. Y nosotros fuimos a ver a la profesora en el hospital, estaba toda ensellada, enyesada. Dijo, malditos estos terroristas, el país que estamos teniendo. Y estábamos todos callados, porque al fin y al cabo lo habíamos hecho para no tener un examen de matemática. Y bueno, creo que eso fue lo peor que llegaron a hacer. Bueno, una señora. sí, una señora. Pero terminó mal la mujer. Cuando digo toda ensellada, creo que no podía mover la parte de abajo del cuerpo, de tanto vendaje que tenía. O sea, no sé, la señora está atacada bruscamente por un inodoro. O La señora salió tuvo que sacar con volando. la espátula. O sea, literalmente no es un chiste, salió volando del inodoro. Creo que hizo como 4 metros por 4 metros, salió volando contra la pared. Se salió volando con el inodoro y todo eso, gracioso. Es que yo. La señora pegada al inodoro y luego, pobrecita. No, es que tuvieron Me que imagino. cerrar porque empezó a salir mierda de todos los inodoros del colegio. Tuvimos como 2 meses sin. Agua caño. Claro. Eso. 88. Pan, si quieres haces tú los círculos. Hola. Y yo voy haciendo ¿Me las pegas, filas. por favor? Bueno, ahí está. ¿Cómo que las Ay, piezas? la bestia. Las piedras. ¿Cómo que las piezas? Ya, voy colocando esto. Mira. Espera. Abajo. Ah, voy colocándolo de abajo. Ah, sí. Porque tú te demoras menos y yo me demoro menos, ya que no tengo que contar. El 88, ¿no? ¿Quieres que te ayude con esa muralla? Porque la noto muy grande y muy sola. No, ayúdame a romperla. Ah, pero está bonita, Camilo. No, igual no era funcional. No servía. Aprovechando que es de día. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te rompo toda la parte de abajo. Tú ve dejando uno de espacio y. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Rómpeme todo. Era 88, ¿no? Sí, señora. ¿Por qué te dije? Ay, yo creo que eso fue el único que le prestó atención a su frase, así que menos mal. Espera. ¿Por qué te dije, señora Pan? No sé. Sí, Yo tengo señora. el respeto. Hola. Bueno, el respeto ante todo. No puedo creer. Pero lo dije como asustado.
Yo saqué una foto, pero no sé por qué no me deja abrir el generador. Y después dicen, los profesores es el trabajo peor pagado del curso. No, cobran igual que los cobran igual que los policías. Los policías también arriesgan la vida, ¿sabes? A ver, arriesgar, pues no sé si allá en tu país es arriesgar porque acá aquí le tienes, aquí la gente suele hablar mucho. Casi arriesgan es pero a robarte a ti. Aquí suele la gente hablar mucho por fuera de que los colombianos exageramos y tal, pero sinceramente, man, uno no se siente especialmente seguro al lado de un policía. Trata de... Ese cuento de que todos los policías son malos a mí no me cuadra, yo he encontrado policías buenos, ¿para qué mentir? Pero... No, es que los policías malos destacan mucho. Por uno que la no cara... No solamente es que destacan mucho, es que hay muchos también. Ese es el problema. Aquí créanme que yo he pasado mucho de tener contacto con mucho policía que he visto nada más porque... XD. No. Te cuento nada más una historia que pasó, de hecho, aquí en mi cuarto. Hubo un amigo mío que lo robaron aquí en la esquina. Varios tipos, pues. Espera, que voy a dejar solo puesto el directo y voy a cortar la grabación. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho. Hacerse un buen like y nos vemos en el siguiente episodio. Un besazo, un saludo, hasta la próxima. Chao, chao. Listo, puedes seguir.